La exposición de aquí, de la Fundación Iturria, recoge unas piezas en torno al Pantone, ¿no? Al sistema de ordenación y clasificación de los colores denominado Pantone. Lo que ven es una serie de pinturas donde esas cartas de color, esos pantones, aparecen representados como si fuesen un retrato de sí mismo, ¿no? Entonces son pinturas, digamos, lo más geométrico que yo he pintado en mi corta trayectoria, y es una investigación en torno al color, donde también luego dejo libertad a la expresión, ¿no? Al gesto. Pero empiezo trabajándolo de una manera muy estructurada y muy geométrica y muy ceñida, para luego ya dar más libertad a la expresión plástica en sí. Trabajo básicamente con todos los materiales que se me ocurren o que están por el estudio, ¿no? Yo puedo, de las pocas cosas que puedo presumir en esto de la pintura, me puedo considerar un pintor de oficio, ¿no? De haber aprendido el oficio al lado de mi padre, que también es pintor. Y bueno, en esta serie de obras aparecen básicamente óleo, acrílico, esmalte y grafito. Para mí lo fundamental de estar aquí es tener la posibilidad de estar al lado de Iturria, ¿no? Es un privilegio. Volví de Miami con una mente completamente nueva, ¿no? Esa posibilidad de estar con un gran maestro no se tiene todos los días y hay que aprovecharlo. Para mí me influenció mucho la metodología de trabajo, la manera de entender la pintura más allá que como un trabajo, es como una manera de vivir, ¿no? Esa metodología de que todo lo que sucede alrededor está vinculado con y para la pintura, eso es extraordinario, ¿no? Más allá de si ya nos adentramos en la obra, esa capacidad que él tiene para abordar todas las edades del ser humano, desde el niño hasta el adulto ya maduro, y pues, o sea, me pondría a hablar de su obra y no acabaríamos, ¿no? Pero más allá de la obra es la persona, ¿no? Me interesa mucho la persona de Ignacio Iturria. La obra es increíble, pero él es extraordinario.